¿Qué pasa, familia? Muy buenas, bienvenidísimos y bienvenidísimas de nuevo al canal. Vamos a darle mandanga a Nasus con la build de Cleptomancia. Creo que ya he subido varias de estas, pero esta también está muy guapa, ¿vale? En mi opinión, creo que esta... Nasus vs. Riven in a row. En mi opinión, está un poquito por detrás de la de Illaoi, sobre todo porque, pues bueno, a mí personalmente Illaoi me gusta más. Pero esta también está bastante graciosa, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta que te compras el ítem de support y te lo acabas upgradeando después de la Trinidad, en teoría. Y te da bastante velocidad de movimiento, ¿vale? Antes de empezar, comentaros que estamos en el PvE y eso implica un par de cosas. Lo iremos comentando también a lo largo de la partida. Lo primero es que hay muchísimo lag, ¿vale? O sea, es lo que hay. Hay muchísimo lag. Está bastante difícil jugar. Y que la gente, no sé por qué, familia, hacía un montón de tiempo que no grababa aquí. Y llevo, entre ayer y hoy, llevo como alrededor de unas 10 partidas intentando jugar. Y tengo que decir que solo dos las he conseguido jugar 5 contra 5. O sea, siempre, siempre hay una feca. Lo siento mucho, pero no me voy a tirar 3 días intentando grabar. No va a ser así. Y si tengo que... Tiene, ¿verdad? Sí. Si tengo que jugar 4-5 o 3-4, va a ser así, ¿vale? La cosa está en que... ¡Oh, Dios! La cosa está en que... no me quiero tirar 3 días aquí intentando grabar. La gente family trolea mucho. Y eso que se supone que aquí hay una especie de corte. La gente... No cualquiera puede entrar aquí a jugar en el PvE. ¿Me entendéis lo que os digo? Tienes que tener un mínimo de honor. Tienes que tener un mínimo de... ¿Sabéis lo que os digo? Pero hay mucha gente que, mira, parece ser que está entrando así y me estoy comiendo un zoneo porque quiero, que conste. Mira. ¿Cómo? 25 doritos. Ahí va. Vámonos. Ahí estamos. Mira, despacito. Ahorita que no nos llevamos, también nos llevamos por esto. Vamos a generar muchísimo oro. La cosa está en que vamos con una Riven con el librito. Y eso significa que va a tener... Ahora mismo lleva Ignite y a... Vamos a estar un poquito jodidos, ¿vale? Pero bueno, somos Nasus con el robo de vida a tope. Y a... Uf, me cuesta esto. La ha cancelado, ¿eh? Sabía que se metía debajo de torre. Bueno, está bien. Eso mola. Entonces, ¿por qué estoy en el PvE? Mi intención... estoy fallando un montón de creeps porque estoy pendiente a la mierda que quiere decir. Pero es que estoy fallando aquí, que te cagas. Ahí estamos. Está guapísimo esta skin, ¿eh? Hay bastantes cromas, de hecho, hay 5, pero bueno, eso ya lo diré. Han sacado muchas skins en el PvE. Mi intención es... estoy sin mana yo, Mi intención es jugar al menos una partida con todas o con casi todas. Y ver un poquito las skins. La cosa está en que... vamos allí. Menudo contra jungla. El G está haciendo. Oh, se la va a encontrar, ¿eh? Ah, no, menos mal. Entonces, mi intención es jugar todas las skins, o la gran mayoría, ¿vale? Está por aquí este, ¿eh? Ya está, estamos, tiene mi W, ¿eh? Pasa que mi W ahora mismo tiene un CD de miedo. Bueno, al menos, vamos pillando. Está bien. Pues playa, my friend. Uy. Vámonos. Ahora sí que podemos farmear un poquito. La verdad es que me van a dar un poco igual las cargas, me va a dar igual un poco cómo salga la partida. Estamos aquí para ver la skin. Si sale una partida buena, pues de puta madre. Si sale una partida pues normalita, pues tampoco pasa nada. Estamos aquí para ver la skin esta, que por cierto está guapísima. Ya veréis cuando me tire la ultimate. Está increíble, por si no la habéis visto vais a flipar. Vámonos y farmeamos. Y al lío, let's go. Entonces, ya sabéis que las runas las llevo en la... las llevo aquí, las llevo las runitas, las llevo aquí. Y cuando acabe la partida comentaremos un poquito las runas que llevamos, ¿vale? Pero básicamente lo que llevamos es lo que llevamos con Illaoi, ¿vale? Prácticamente lo que llevamos aquí lo llevamos con Illaoi. Y la forma de jugar cambia un poquito. Con Illaoi pues es pegándole a la cocha, a la cacharra esa que sacas con la E. Pero aquí a lo que le pegas es a la gente, ¿vale? Ya sabéis que... Toma. Ya sabéis que con la cleptomancy, ¿vale? La cleptomanía. Tienes que pegar ataques. Después de pegar un ataque básico o algo así, ¿vale? Después de usar una habilidad, tu siguiente ataque básico otorga oro extra y otorga el efecto este del robar cositas, ¿vale? Ahí estamos. Voy a tirar el TP aquí, ¿eh? No me interesa estar aquí porque lleva Ignite y no me fío un pelo. Y no estoy hablando de los... no estoy hablando de los del costado. No, paso, loco. Vámonos. Venga, vamos a hacernos esto y let's go. Perdemos alguno, puede ser. No lo voy a negar.
No, no perdemos. Vamos a perder, pero vamos a perder porque debajo de torre, pues... Farmear es lo que tiene. Ahí estamos. Despacito. Y básicamente lo que tenemos que hacer es, como la Q cuenta como ataque básico, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es pegar ataques básicos y inflarnos a pillar oro, ¿vale? Se junta también después con esto, con la moneda antigua, y acabas cogiendo una de oro increíble. O sea, está muy bien esto. Ya ves que sí lo he matado. Porque he tenido, en realidad he tenido un poco de suerte porque, bueno, no es suerte, ¿vale? Simplemente no se ha metido ningún minion suyo debajo de torre, por lo tanto, no ha ganado el agro ningún minion. Así que voy a pulsar un poquito aquí. Mirad la E, para que veamos todas las habilidades. Está muy guapa esta skin, ¿eh? Tiene unos cuantos cromas. Está muy guay. Disculpadme si me notáis un poquito espitoso, que por cierto, ayer también os conté. Madre mía, cómo es lo tema. Ayer os conté que en la... Os dejé un mensaje en un comentario con Chincheta. Os comenté que estaba cansado de tanto grabar. Me visteis trijardear con Keren a acabar la partida sí o sí. Porque ya os digo, ayer estuve intentando grabar durante 8 partidas. No lo sé, luego no os quiero dar un número porque lo mismo os engaño y no quiero mentiros. Luego si me acuerdo os enseño el historial y vais a flipar. Pero sí, estuve... Mierda, me he comido lo que no quería. Bueno, no pasa nada. Yo quería darle al 6 y le he dado al 5 por lo que parece. Y estaba muy cansado de grabar, porque la gente se va a FK. Yo intentaba daros una partida que en gente que no estuviera FK y me las podía ver y me las podía desear. ¿Sabéis lo que os digo? Estaba muy, 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 muy jodido la cosa. Vamos para allá. Ahí estamos. Y de tantos intentos de grabar, que no eran partidas largas, porque claro, al haber tanto FK, la gente como que se surrendeaba, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso, pues, ¿creéis que no? Palabras equivocadas hacen caer imperios. Matado, no, me lo he farmeado. ¡Anasus Super Saiyan! ¡Anasus Super Saiyan! Me cago en la madre que parió. Está increíble esta skin, me encanta, la verdad. Me lo he farmeado con la Q. Me lo he farmeado con... con la Kleptomancy. De puta madre. No me ha subido la doble, ¿eh? Vámonos para allá. Let's go. Y entonces lo que os digo, estuve intentando farmear. Estuve intentando jugar alguna partida decente, pero es muy difícil. Aquí la gente se va a FK, raguea, en fin. Ya veréis. De momento creo que no es de FK, ¿no? No estoy muy pendiente, la verdad. Creo que si acaso. El jungla de ellos, no lo sé. Pero ha muerto una vez, no lo sé, la verdad. Es increíble el cuidado que tienes que tener. Tienes que andarte con pies de plomo. No sé, la verdad. No me voy a tirar 3 días. Como comprenderéis, no me voy a tirar 3 días para intentar grabar una skin. Como comprenderéis, vemos la skin, farmeamos campeones y ya está. No toma nada, tú. ¡Uy, va! La ha reventado, tú. No tengo nada, tío, qué pena. Quizás si lo hubiera pegado un básico lo hubiera matado. No estoy seguro, ¿eh? Quizás sí. He estado pendiente de a ver que tenía pociones, no tengo flash, no sé qué. Y no me he dado cuenta de que podría haberla matado. ¡Oh, Hell is Night! Esto fue lo que jugamos ayer con Kennen. Pero yo, como soy medio así, y Riot se bugueó. Venga ahí, ese, fue el play. Yo, como soy medio así, ni he vaqueado ni nada, ¿eh? Me estoy tirando aquí la vida farmeando lo que puedo. Como soy medio así, pues no. Entre que se bugueó lo de los summoners y tal. ¿Por qué no puedo? La voy a vender. Vender, eso es. Me dan mi boutique, eso es. Y a vender por aquí también. Me voy a comprar. No sé si comprarme esto, la verdad. Creo que me voy a coger la Trinidad, Me voy a coger la Trinidad. Voy a vender esto. Y me voy a pillar esto por aquí. Let's go. Vámonos. Ahora sí que sí. Que mirad la diferencia, ¿eh? O sea, me ha matado porque yo estoy aquí haciendo el pardillo hablando y tal. Pero bueno, es lo que hay. Estamos farmeando guay, ¿no? Mal de cargas, ¿eh? Exilion, yo soy Mainasun, no sé qué. Mira, hago hasta... O sea, imaginaos los efectos especiales que hago. Que hasta, incluso yo toco el teclado también cuando imito a los Exilion, ¿sabes? Exilion, yo soy Mainasun, farmea como el culo. ¡Sube el pepino! En tu canal de YouTube, tú, súbelo tú. ¿Qué quieres que te diga? No puedo inventarme cosas. Quiero gordo, ¿eh?
¡Dios! La reviento. ¡Dios! ¡Madre mía! Ya me la farmeo, ¿eh? Ya me la farmeo, loquillos. Ya es el mismo nivel que yo. ¿Dais cuenta? Antes le sacamos dos niveles y ahora... voy a quitar el guard ese, ¿eh? Tiran un G, no me fío nada, ¿eh? Vámonos. Qué aleo. Podría haber mejorado algo, haber pillado algo y me diera CDR, pero si os digo la verdad... Se me la regala. ¡Te estoy dejando vivir! A Super Goku, a Nasus Dragon Ball, no... Nasus Dragon Ball, no... Don't fuck with me, you bitch. Es lo que os digo, si es que... No, bueno, es que... No sé si estaba allí ahí, la verdad. Pero lleva un buen rato siendo nivel 7, ¿verdad? O con eso... Está ahí. Está en medio. Muy raro, ¿eh? Poder jugar una partida 5 contra 5. O sea, estoy flipando. Os digo la verdad, estoy flipando. O sea, yo no sé cómo lo harán los youtubers más grandes, si os digo la verdad. Pero como tengan que jugar 5 contra 5... No lo sé, la verdad. No sé cómo lo van a hacer. Bueno, ellos tendrán la fanbase ahí de los 800 millones de K. Pondrán cualquier cosa en Twitter. Twitter que el que si no me hacéis follow ya, yo no sé ya qué... No sé ya qué deciros ya. No te atrevas. No debiera atreverte. Si es que te quito la vida, loquillo. ¿Lo qué? Si te hundo. Te hundo. Te clavo en el suelo como las sombrillas, loco. He visto clavos menos clavados en el suelo que tú. He visto puntillas. Puntillas, con N. Con N de no me haces nada, Riven, hija. ¿Qué está liando, Riven? Se pensaba que la baiteaba, ¿no? No, estoy farmeando aquí. Mira. Pues no sabéis lo bien que me viene este guard. Me meto aquí. Me lo paso. No tengo mana. ¡Oh! Se ha cambiado Saus, tú, ¿qué dices? Toma, te nutrió. ¿Me da otra? ¿Me das más para mí? Ven aquí, guapetón. Que te voy a dar lo tuyo y lo de tu prima. Pronto no quedará nada. Sí quedará, sí. Esa Riven quedará. El report que se va a llevar. Por fedear a propósito. Cagadote. Vamos para allá. No, pues no vamos mal de farmeo, en verdad, ¿eh? Llegar al minuto 100 con... Algunos espíritus están destinados a... Llegar a 100 creeps en el minuto 13 no está mal. Para ser el PB, ¿eh? Para ser el PB, ojo. Que tampoco está mal. Para estar en el live, ¿me entendés? Los héroes pasan como los días. A nivel 2 la R. Ahí vamos. Vámonos de aquí. 258 en el minuto 13. 14, vamos a decir. No está mal. No está mal. Está de puta madre. Se está grabando esto, ¿no? Dime que sí, por favor. Menos mal. Me estaba asustando yo. Vale, y ahora nos upgradeamos esto. Me gustaría también hacerme la bota, sinceramente. Son todos full AD, así que lo que me voy a hacer son las tabis. Pero también me quiero upgradear esto. Que por cierto, en este parche han metido que cuando consigas la misión de esto, ahora mismo en la misión tenemos 465 de 500, ¿vale? Esa es la misión. Y la recompensa es que podemos poner guard, si no me equivoco. Ahora voy a ver porque he estado viendo en muchos chats, no lo he probado, ¿eh? He visto, pero no sé cómo funciona. A lo mejor me equivoco. Pero ahora cuando completemos la misión, si podemos, ya lo veréis, ya. Creo que puedes llegar a poner wards con eso, como si fuera una piedra de visión, o sea... Está bastante guay, ¿eh? No. Vámonos para allá. Madre mía, ese haces tú. Menos mal que me compré la tabla. Pero ahora después nos vamos a hacer tanky, ¿eh? Con lo que llevamos, 700, ya le quita los que. Con el pro del brillo. Vamos para allá. Poquito a poco, family, esto... En verdad, esto es una bestia, ¿eh? Pasa que, a ver... Nasus es Nasus y a lo mismo que, por ejemplo, Illaoi, comparar más o menos las builds que os estoy enseñando con Nasus. La subí hace poquito, una muy parecida con Illaoi. Y las builds que os estoy enseñando, la subí hace poquito con Illaoi. Y es cierto que más o menos son parecidas, pero a mí sinceramente me gusta más la de Illaoi.
Cierto que prácticamente los dos no tienen ninguna skill de movimiento, en plan que digas tú, va, me puedo ir, pero no sé. Considero que en una teamfight grupal es más útil Illaoi que Nasus. Es cierto que esto es la bestia, no os voy a engañar, pero creo que a mí, por mi opinión, me gusta más, no sé, la verdad. Porque, por cierto, también tienen que sacar la skin de... Tienen que sacar la skin de Illaoi, la nueva, la Battle Cast, ¿no? Está guapísima la animación de las torres, ¿eh? A mí me encanta, la verdad. Qué pena, me sale muy mal cuando me echan de los sitios y ya veo engordo. No estoy hablando del señor obeso, estoy hablando del creep. ¿Está que lo veo? Oh, no lo he pillado. ¡Ah! ¡Ja! ¡Vamos, vamos, vamos! No estaba ahí, ¿eh? ¡Dios, lo he reventado! ¿Veis lo que os digo? Oh, qué pena, se ha ido para abajo, ¿eh? ¿Veis lo que os digo? En una teamfight... Mira, Nasus es completo. Mira, ¿ves? Ahora puedo poner wards. ¡Flipas! Ahora puedo poner wards yo. ¿Puedo tener un montón de visión? Yo, es que no, yo qué sé, yo veo que tengo que tirar torre y me voy para andar la torre. Y la gente pues está aquí peleándose. Yo qué sé, me da igual la verdad. Me voy a tirar un poco una torre. Que en verdad, o sea, yo vi fit, Kha'Zix va fit, pero Zed también va fit. Y G pues el G, ¿sabes lo que digo? Vámonos, para arriba vamos a seguir farmeando. Está increíble la verdad, viene con, no sé si son 4 o 5 cromas más. Pero me podría haber puesto algún croma, pero si os soy sincero, creo que esta es la skin, el croma más guapo, ¿vale? Así es como sale, así es como la quiero enseñar. A mí me mola, ¿eh? Me molan los cromas. Hay algunos chulos, ¿vale? A ver, después os lo enseño si me acuerdo. Y vemos las cacharritas. Madre mía, ¿cómo farmea esto, tío? Es que... ¿Cuánto hemos pillado por cleptomancia? No me habremos pillado mucho, ¿no? 300 y pico. Bueno, más el ahorro de las botas, más etcétera, etcétera. Algo dorito sí nos habremos ahorrado. Y una vez prillas Trinidad, pues ya la cosa cambia mucho. Voy a persear esta oleada también. Me da igual si no me la farmeo todos con la Q. Lo que no quiero es hacerme un overextend. No se ve nadie en el mapa. No sé dónde mierda están. Vámonos. Ahí no team no hay solo hay troll. ¿Veis lo que os digo? Esta gente son... Yo qué sé. ¿Qué haces con esta gente? ¿Cómo en tu sano juicio intentas hacer una buena teamfight? ¿Hacer un buen vídeo con esta mierda de gente? Es que es imposible, tío. Que es imposible. No sé. Mira, uno versus uno. ¿Pero dónde vas? Sad the fuck up. Subnormal. Cállate la puta boca. Cebolla, que eres un cebolla. Tonto del culo. No puede ser tan cenutrio, tío. Y con respeto a los pobres animalicos. El cielo no es más que estrellas moribundas. No, eso... ¿Me estoy equivocando? No lo tengo muy claro. Un cenutrio... ¿Qué es un cenutrio? Un cenutrio es allí, pero... ¿Qué es un cenutrio? Me estoy liando, fuck. Me estoy liando. ¿Qué? Aquí la gente te mata. No, lo matas. Y te... No, no sé qué. Vas 5-0. Ha muerto 5 veces en 10 minutos. Tiene 20 creeps en el minuto 10. No, no sé qué, dices tú, pero... ¿Sabes lo que te digo? Tendría que haberme cambiado esto. Voy a poner esto aquí. Soy un... Todos de por ahí. Stop talking alien, please. No sé, si ya lo llevara el libro de hechizos, me pondría a poner el fantasmal y me hacía pentas aquí. Pero... Tampoco llevo en la rama de valor, tampoco llevo... Tampoco llevo lo de tenacidad, cuando tienen los summoners gastados. Es una jodenda, no venga ya. Si yo tuviera que elegir entre dos campeones para hacerme esto, sinceramente... ¿Me mata? Ha flaseado. Toma. Cómo mola la barra esa, tío. Armadísimo. Ha sobrevivido arriba, ¿no? Vale. ¿Qué está haciendo allí, tío? ¿Está buscando a ver?
Yo no sé, es que es lo que os digo. O sea, aquí tiene que haber de todo la viña del señor, family. Vamos, muérete. Ahora va a flamearle, lo que os digo, ¿eh? Si flamea, lo ignoro. Me cansa. Me quema el alma, family. Tener que grabar con esta gente. Do you call? Mira. ¿Veis? Son los malos, tío. Esa actitud de malo. De malo puro. No, no lo entiendo, tío. O sea, relájenlos todos. Disfrutad de la vida. Tomar una siestica. Dormiros después de comer. Jálense el ganso, como habla el planeta Vegeta. Sí, family, estoy enganchado a Son Goku. ¿Qué pasa? ¡Menuda bestia, papá! ¡Menuda bestia, papá! ¡Vámonos! ¿Pero por qué no se toma esta mierda, loco? Ahora, le estoy dando el botón que te cae. Vamos a curarlo. Que encima mira el robo de vida que tengo. Lo del bufo la Q. Que cuando tienes la R puesta te conviertes en Super Saiyan. Tenga... No sé, lo veo una estupidez. Que tenga tan poco CD. Venga, 800. Esto con el tema de... Bien, un Nasus bien farmeado. Con el tema de... de lo que estuvimos probando con Yorick. Lo de que le das a las torres. Tiene que estar increíble, tío. Su muerte aguarda. Me la juego 60 y 90. ¡Yeah, motherfucker! Eso es, necesitaba una alegría después de... Es que se me ha juntado. Que hemos acabado la serie de... De Life is Strange. A ver si viene. Tengo Renada, ¿eh? Lo que no tengo mucho mana. ¿Pero dónde vas, animal? ¡Animal! ¡Anestesiado! Díselo, Nasu. Díselo, por favor, dile cosas. Eso, esa arena de la nieve, tú sí que sabes. Ay, señor. Es que te tienes que reír, tío. Ah, venga, yo soy el nuevo super, loquillo. ¿No se me gasta los wars aquí o cómo va esto? Ah, vale. Me ha parecido que tenía 3, he puesto 1 y seguía teniendo aquí el 3. Vale, tenemos un montón de oro, de oritos. ¿Qué me hago, loquillos? ¿Esto? ¿Esto? ¿Me hago esto? Pues no sería mala idea, ¿eh? O quizás esto para pushear. Más un ZZ. Y así puedo pushear porque mi equipo está sudando un poco de mí. Voy a hacer un ZZ. Sé que no pega un poco, pero bueno, me va a dar un poquito de armadura, me va a dar un poquito de resistencia, un poco de regeneración de vida, ¿vale? Y me va a ayudar a tirar las torres. Que con esto y el ZZ, pues... Con la Q y el ZZ, pues algo hacemos. ¿Ponemos a hacernos Nasho? Yo creo que me lo soleo, ¿eh? ¿Me soleo el Nasho? Tío. Me están poniendo negro, family. No sé si me lo soleo, la verdad, pero... Está con... ¡Ah, ¡Oh, vaya mierda de flash, amigote! Has patinado en caca y te has caído de boca. Vale. Se han mirado un poquito, ¿no, Riven? Baja de cara. ¡Ahí va! ¡Ja! Sí. Nah, let's go. Vamos a acabar. ¿Con cuánto de criptomanía acaba? Con 500 de oro extra. 500 de oro más lo que me ahorra de la pota. Está guay. Me defienden aquí, pero es que mirad esto. O sea, no lo entiendo. Me voy a ir pa' aquí yo. Me voy a dejar... Yo sé dónde vas, amigo. Yo sé dónde vas. ¡Ay! Si le pego y me curo, tío.
Afla se ha hecho de todo. ¿Tenía la R? Ni me he dado cuenta. Ni me he dado cuenta, no, no. He estado... Por cierto, ¿por qué no me va este botón, tío? Tenía la R. Oh, qué mal, me he muerto con R, tío. ¿Los oís, family? Ahí vienen. Los Exilion. Están viniendo. Vámonos. ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? ¿Cómo puede ser? Ah, claro, si lo tenía muteado a él. Y al poner mutear, se ha desmuteado el tonto polla este. Y ese también. ¿Qué está pasando? Bueno, hemos dejado el ZZ, no hemos llevado mitad de torre. Esa torre no nos la ha llevado. No hemos hecho una mierda, ¿eh? ¿Veis? Le doy, estoy dando al puto 6. Ah, claro, es que es en el 7, joder. ¿Por qué es el 7? Ya decía yo. ¿Por qué está esto desordenado? 4, 6, 7. ¿Os estáis dando cuenta de esa mierda? Flipa. Me acabo de enterar ahora. Ya decía yo, digo, qué raro es esta cagada. ¿Qué me hago, family? No sé qué hacerme, ¿eh? Creo que me voy a hacer más tanky. Más tanky de la muerte. De la muerte mortal. Necesitamos, sí, armadura. Necesitamos armadura. Esto me va a dar vida. Me voy a hacer un randuin. Me da igual que no tengan crítico. Me va a dar vida y me va a dar armadura, ¿eh? Me he mejorado esto a los wars. ¿Qué es? ¿Abraham, eres un normal? Acabo de caer en cuenta. Acabo de caer en cuenta que esto no es así. ¿Esto? ¿Lo han cambiado? Sí, me tendría que haber hecho lo otro. ¿Ya no se puede hacerte...? ¿No está en la mierda esa de que te da velocidad de movimiento? Se acaba. ¿No está esa cagada? ¿Por qué, eh? ¡Flipa! Espera, 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 que esto lo tengo que ver yo. ¿Qué está pasando aquí? A ver, family. Recompongamos, ¿vale? He comprado la moneda. ¿Cómo se llamaba eso? No me acuerdo cómo se llamaba. He dado la vuelta por donde no era, puede ser. Este no tiene flash, ¿eh? Hombre, qué pequeño se ve eso, ¿no? A ver si acabamos ya. Y al Leo. Me encantan esas barras de vida, tío. Vale. Pues no entiendo muy bien el por qué no, no he podido comprarme lo otro. Es que lo he actualizado y no... Oh, señor. Lo he puesto ahí y no, no cayó. No cayó en que... O sea, lo he actualizado y ya está. No cayó en que me había comprado el otro sin darme cuenta. Como que he estado hablando de lo de los wards. He caído... No sé. He desconectado el cerebro, family. Ya sabéis que yo tengo el conocimiento justo necesario para despertarme cada día ya. Y levantarme la cama, más nada. No lo entiendo, no se veía. Pero ¿por qué? Si yo mato a esta gente, ¿por qué no...? ¡Oh, señor! ¡Señor! Vámonos. Estoy súper espitoso, family. Llevo unos cuantos días intentando grabar la skin esta de los huevos y me está fastidiando que te cagas. Vámonos. ¿A quién le doy honor? A este, ¿no? Hombre, este también ha venido, la verdad, no me voy a engañar. Este también ha venido, pero este la ha hecho muy bien. Vamos para. Vámonos. Os voy a enseñar un poquito cómo va el asunto. Mira, la jungla, ¿no? Vaya, pues yo acabo también. ¿Está la Riven? Riven. Ah, no, ha sido el G, ¿no? G, learn to play. Learn to play, motherfucker. No está, no está. Oh, bien. ¿Veis? Había... En fin, es lo que hay. Lo raro es que hemos acabado la partida tal cual. Pero bueno, os voy a enseñar un poquito las runas que llevamos, si no las habéis visto bien. Y a... ¿Veis? Yo sabía que yo tenía que enseñaros algo más. Historial de partida. Mirad. Llevo la skin que... Esto fue la última partida que jugué, ¿vale? El día 6 del mes pasado. O sea, del año pasado, ¿vale? El día 6 del... el día 12, el día 6 de diciembre, ¿vale? La última vez que jugué con Jax. Mirad. He intentado jugar con Gragas. He intentado jugar con Gragas, Warwick. Gragas, Warwick, Gragas.
Mirad todos los intentos que he pillado. Pues solo de todos estos, o sea, mira, los voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De 12 partidas, con esta han sido solo 3 las que hemos jugado 5 contra 5. Y no estoy muy seguro de si alguno aquí se ha quedado afectado durante un ratico. Lo que tengo claro es que el G ha troleado y se ha ido abajo. Pero por lo menos estaba, ¿sabéis lo que os digo? Es muy difícil jugarse una partida decente. Aquí es muy, muy difícil, family. ¿Qué más? Runas por aquí. Goku Blue, aquí está. Es que no me lo vais a negar, con esa pedazo de R está increíble. Vale, llevamos cleptomanía por el tema de la Q, lo que os he estado diciendo en línea, ¿vale? La Q de Nasus cuenta como habilidad y pegas la Q y la siguiente, el siguiente ataque básico es potenciado. ¿Qué pasa? Que eso cuenta para cleptomanía, ¿vale? La entrega galletas para el sustain en línea. Las botitas también nos viene muy bien. Nasus es un personaje que en teoría no debe salir de línea, así que las botas pues no las quiere. A menos que vayas contra algo que necesites las botas sí o sí, que base su daño y tenga un buen early, como por ejemplo Yasuo, por ejemplo. Que tiene Yasuo, vosotros reís de los Yasuos, pero tienen uno de los mejores nivel 2 del juego. Tienen uno de los mejores niveles 2 del juego, por el tema de la E y la Q. O sea, te pone mirando para Cuenca. Te pone que te lleva a hacer turismo, family. ¿Qué más? Después el tema de la perspicacia para las summoners. Esto os lo he comentado también durante partida. Nasus es un personaje, echa mucho de menos el tema del librito, el tema del poder tirarme el fantasmal y el cleanse para meterme entre 5, quitarme stuns y que no se me escapara nadie, ¿sabéis lo que os digo? Lo he echado mucho de menos. Y después también os he hablado de la rama del valor, de poder pillar esto, ¿vale? Esto. Porque necesitamos la tenacidad, ¿vale? Cuando te pillas con esto y tienes esto en CD, tienes summoners en CD, pillas tenacidad de gratis, ¿vale? Y cuando gastas los summoners. Por eso esto está muy bien y muchos Nasus se lo ponen. La cosa está en que aquí pues tienes los CDs, de los summoners, ¿vale? Los tienes un poquito antes por el tema de esta runa, ¿vale? Y viene muy bien, ¿vale? Te da un poquito de enfriamiento para la Q, te da enfriamiento máximo de los objetos, ¿vale? Por el tema de... Yo me he querido hacer la cosita esta. No sé si sigue estando por aquí. Lo voy a mirar. Botín, tienda, perfil, inicio. No va a salir, ¿verdad? Lo de los objetos. No lo he podido gradear. No sé si será cosa de esto, pero no lo he podido gradear. Sé que se hace con la moneda, lo otro, lo que te da velocidad de movimiento. Pero... me he puesto lo de los guards. Me he equivocado. No hay más. No sé si podía gradear, pero no... O sea, no he caído. O sea, yo me he dado cuenta yo solo, pero no he caído. En el momento no he caído. Estoy gilipollas, hombre. Es lo que hay. La prisa de querer grabar y querer hacer las cosas bien para que salga con... he dicho, va, una partida bien, una partida que estamos los 10 bien. Y así ha sido, no hay más. Una partida que estamos los 10 bien, de puta madre. Y no he caído en que se hace con lo otro. Era la única opción que me dejaba, pues me he dejado llevar y he pillado lo de los guards. Pero bueno, de todas maneras es lo que hay. Para el oro nos viene muy bien, ¿vale? Nada más. Después lo de los guards, pues es un poco una castaña. Lo que no sé si... No, la activa era la de los guas, nada. No he dicho nada. Entonces, lo dicho, esto, ¿vale? Y de segundas llevamos esto y esto, ¿vale? Si no me equivoco, de segundas llevamos esto y esto. De todas maneras, también con Nasus te puedes poner algo en plan de brujería. ¿Dónde coño está esto? Te puedes poner algo de brujería, algo por el tema de nada, el tema de la R, el tema de esto. Nasus es un personaje que... tiene mucho late, en el early, pues, a menos que te toque una Riven así, pues, no va a hacer gran cosa. Y esto te viene muy bien, ¿vale? Esto te viene muy, pero que muy, muy bien. Esto para reducir el tema de las ultimates, pero ya os digo, yo, lo que yo recomiendo 100% es esto. Lo que llamamos nosotros, que es el condicionamiento y la fuerza renovada. Así que manda, family, lo dicho, un gustazo como siempre. Espero que os haya gustado la skin y ya nos vemos en la siguiente. Hasta luego.